Bueno, no podemos dejar de hablar de las tragedias que han golpeado en estas últimas semanas a nuestro país, coronel. Imágenes muy fuertes, las de Quetzaltenango, nos muestran la realidad de cómo viven muchos guatemaltecos en el altiplano del país. Pero en San Pedro Soloma, Huehuetenango, una tragedia que tiene de luto al país, 11 víctimas mortales. ¿Cómo ha sido la labor que realiza el ejército? Porque ha sido complicada también la movilización de los escuadrones para realizar todo el descombramiento en este sector. Bueno, desde el momento que se recibió la noticia, la quinta brigada de infantería ubicada en Huehuetenango movilizó gente inmediatamente hacia el lugar donde fue el desastre. Está más o menos alrededor de unas 2-3 horas de camino en camión, tomando en cuenta también los derrumbes que habían en el camino, pero logramos llegar al punto para poder socorrer y ayudar a estas personas pues, que tuvieron el desastre que vino a dañar las viviendas, el pick-up, el vehículo y el camión. De hecho, pues siguen todavía en el lugar, ahí pernoctaron en el lugar los soldados para evitar pues que los curiosos siempre traten de llegar a ver qué está pasando o qué se puede dar, pero... El lugar se encuentra circulado, entiendo, por el riesgo también y la inestabilidad del terreno. Sí, esto pues estamos en un 75-80% que puede darse otra luz, ya que estas grietas que surgen a raíz del sismo anterior y de la acumulación y la saturación de agua en el lugar, pues podría ocasionar otro alud y cualquier momento podría darse. De hecho, las lluvias siguieron toda la tarde, parte de la noche, y ahorita pues en la madrugada también seguía la llovizna en el área de Soloma. Esperamos hoy en la mañana continuar colaborando con ese movimiento de tierra, de lodo que hay en el lugar para poder sacar esos vehículos y pues ya dejar la vía libre. Coronel, permítame un momento, vamos ahora hasta San Pedro Soloma. Julio Hernández pasó la noche en Huehuetenango dando cobertura a toda esta tragedia que ha afectado al territorio guatemalteco, las 11 víctimas lamentablemente que perdieron la vida en este desastre natural. Julio, muy buenos días. Gracias, compañeros, en el estudio central. Buenos días, en efecto, estamos nosotros ubicados acá en San Pedro Soloma, departamento de Huehuetenango. Continúa pues el tema de este deslizamiento de tierra que se registra ayer en horas de la madrugada, y así amanece este día San Pedro Soloma en Huehuetenango, aún pues con la espera de que se realice todo el monitoreo y se tenga al final todas las acciones ya para implementarse de parte de las autoridades en este lugar. De momento aún no se limpiará este espacio de la carretera principal que comunica de diferentes municipios de Huehuetenango acá a San Pedro Soloma, al casco urbano, porque se tiene a la espera el dictamen, se tiene a la espera todavía todo el monitoreo que tiene que realizar con red, los expertos, geólogos, ingenieros, para determinar cómo se encuentra el área, que de momento pues se sabe que está en alto riesgo, y para determinar de qué manera se tendrá que trabajar en el lugar. De momento pues nosotros estamos ubicados acá, como ustedes van a poder observar, a la distancia se puede apreciar ya el casco urbano de Soloma, el centro de este municipio, donde pues ya estamos cerca de este punto donde ocurre esta tragedia, y a pocos metros de la entrada principal donde cae la gran cantidad de tierra. Ustedes van a poder apreciar, hay pues varias ramas de árboles, troncos completos, rocas, incluso piedras de gran proporción que cayeron, y vean ustedes, pues es un panorama que se puede apreciar acá desde este punto donde yo me encuentro ubicado. Se aprecia todo el pueblo, es como un mirador, y acá justamente fue donde se registra la caída de esta gran cantidad de tierra en este punto de la carretera principal de San Pedro Soloma. Las personas bastante angustiadas y preocupadas, muchas de ellas por el tema de que todavía no se tiene las acciones completas de parte de la CONRED para determinar si tendrán que evacuar algunas de las viviendas. Sí han habido acciones, por supuesto, desde ayer, desde muy temprano, se instala el Centro de Operaciones de Emergencias de la CONRED en este lugar y se inicia la evaluación, pero todavía falta. Recordemos que esto va a llevar mucho tiempo porque tienen que haber evaluaciones de los expertos, del geólogo, de los ingenieros, para determinar de qué manera se va a accionar y de esta manera no poner en riesgo la vida de muchas personas. Si ustedes pueden apreciar esta parte donde yo me encuentro ubicado, ayer todavía estaba repleta de árboles, en su mayoría, como en la parte que ustedes pueden ver a mi espalda. Ustedes ven, hay una gran cantidad de bosque, abajo también, siembras. Y ayer, esto todavía en horas de la madrugada, tenía una gran cantidad de árboles, incluso siembras, pero al momento de que cae este paredón, la gran cantidad de tierra
arrasa con todos estos árboles, arrasa con postes del tendido eléctrico, arrasa con las viviendas que al fondo se aprecian, rocas de gran tamaño caen, y esto es una de las cuestiones que todavía se tiene en este momento que preocupa a la población. Esta roca de gran tamaño que ustedes pueden apreciar en este momento, así hay todavía arriba varias que se aprecian que no están pues sólidas, que en cualquier momento podrían caer, y esto por lo mismo es que se ha coronado el área para no permitir el ingreso de personas particulares hasta este lugar, para de esta manera pues evitar que estas personas se pongan en riesgo, en peligro. El clima de esta mañana acá, quiero comentarles, acá pues es muy normal que amanezca con gran cantidad de niebla, y así amanece este día, este miércoles, acá donde estamos nosotros ubicados. Ustedes pueden ver los diferentes cerros en los alrededores de San Pedro Soloma, del casco urbano, pues llenos de niebla debido a que el clima pues acá es así, y máxima ahora que estamos en época de lluvias, se incrementa este tema. Otra cosa que quiero comentarles antes de regresar al estudio central es el olor que se puede sentir acá donde yo me encuentro. Acá nos encontramos con nuestro compañero Denis Zacarías. El olor es bastante fuerte a basurero, a basura, a desechos. Y es la razón por la que en la parte de arriba de este cerro se encuentra un basurero. Y era lo que ayer pues denunciaban muchos vecinos, que esto pudo haber provocado, ser parte, todavía esto lo tiene que dictaminar Conred y las autoridades correspondientes, pero que pudo haber causado daños y que colapsara esta tierra ahí arriba al momento de las intensas lluvias que han afectado. El agua pues provoca que colapse la tierra y caiga. Y en efecto, pues si ustedes ven en los diferentes alrededores, hay gran cantidad de basura, incluso dentro de la tierra, y el olor que se percibe es específicamente al mismo que se percibe cuando uno se acerca a un lugar lleno de basura, un relleno sanitario, por ejemplo, o un basurero clandestino, es el mismo olor mezclado con el agua. Entonces, es lo que la gente decía, y en efecto, pues nosotros lo hemos podido percibir acá donde estamos ubicados, que sí, pues en la parte de arriba hay un basurero, y justo cuando cae la tierra se percibe el olor, incluso en este momento donde estoy ubicado, es bastante fuerte el olor a basura. Este es el primer reporte pues, que tenemos desde acá. Por supuesto, estaremos en contacto para seguir ampliando detalles. Vamos a retornar de momento con estas imágenes hasta el estudio central, compañeros. Si hubiera alguna pregunta, por supuesto, y si no, pues hasta acá mi reporte. Muy buenos días. Perfecto, Julio. ¿Cómo avanza el sepelio de las víctimas de este alud? Anoche ya algunos de ellos eran velados por sus familiares, escenas de consternación, pero este día, ¿cómo avanza todo este proceso? Porque hay dificultades también para movilizarse en Huehuetenango. Así es, en efecto, compañeros, ayer en horas de la noche ya se llevaban a cabo varios sepelios, acá precisamente en San Pedro Soloma, 12 funerales. Los velorios de dos personas, uno de ellos, la mujer que vivía en esta vivienda que está acá al fondo, que ustedes van a poder ver, es la vivienda más dañada, la más afectada. Ella estaba en la habitación durmiendo, una de sus habitaciones, cuando la gran cantidad de tierra cae encima de ella. La habitación justamente es la que está a la orilla, la que es de pared color blanco, y vean ustedes, queda completamente sin techo, las vigas quedan arriba y la tierra queda encima de toda de su cama. Este funeral se estaba llevando a cabo acá, aproximadamente a 500 metros de donde estamos ubicados, o sin mucho un kilómetro, en ese lugar, en el centro de acá de Soloma. La otra persona está a 100 metros de este sepelio, que era el sobrino. ¿Cómo son las cosas? Porque el sobrino de esta mujer no estaba en esa casa, sino que él iba adentro del microbús que queda soterrado en este sector. Pues casualidad, pues no lo sabemos, sin embargo, es tía y pues su sobrino que iba dentro del microbús, y ambos fallecen al momento de que se registra este deslizamiento de tierra. Los dos están siendo acá velados, y pues se conoce que en el cementerio local serán sepultados en horas de la mañana, aproximadamente a eso de las 11 o al mediodía, aparentemente se tiene estipulado. Y las demás personas, hay unas personas que están siendo en este momento veladas en el sector de Chiantra. Estamos a 2 horas y media aproximadamente de la aldea donde se encuentran ellas, estas personas, que son las 4 niñas que ayer fallecieron, que estaban también dentro del microbús, y su progenitora. Ellas iban con 2 niñas más, las cuales salieron ilesas de este hecho. Están vivas 2, pero 4 fallecen junto a su progenitora, y las 5 personas, estas 5 personas iban adentro de este microbús, están siendo en este momento veladas
en el sector de Chiantla, así como también el inspector de la Policía Nacional Civil. Se tiene conocimiento que en Chiantla se está llevando a cabo el velatorio y que en el transcurso de este día, aproximadamente en horas de la tarde, 2 o 3 de la tarde, ya se estará realizando todo el sepelio. En el caso de las niñas, se tiene conocimiento preliminar, que era lo que se sabía ayer, según pudimos contactar con la familia, a las 10 de la mañana se estará realizando ya el sepelio. Pero habrá que esperar porque, recordemos, a veces hay cambios de horarios y posiblemente pueda que sea en la tarde para que pues, las personas estén en ese lugar reunidas. Así es como avanzan los sepelios, así avanzan los funerales de estas personas que fallecen en este sector de San Pedro Soloma cuando venían en este microbús y en el caso de esta mujer que estaba en su vivienda todavía durmiendo cuando cae esta gran cantidad de tierra, rocas, árboles, basura, de todo encima de estas viviendas. Perfecto. Conforme pasan las horas, se va conociendo la magnitud de esta tragedia. También se han identificado a las víctimas. Y ya lo decía Julio Hernández, una mujer y sus 4 hijas son víctimas, entre las otras personas, el inspector de Policía Nacional Civil y los otros casos. Pero hablábamos, coronel, sobre las causas que pudieron haber provocado esta tragedia en el Cerro Huachuná. Se habla de que estaban extrayendo piedrín también de este cerro, de la cumbre, y por supuesto, ya lo dice Julio Hernández en su reporte, la basura que se encontraba también en el lugar era un basurero clandestino prácticamente. ¿Cómo podría esto influir en debilitar el terreno? Bueno, primero que nada, pues el hecho de estar depositando basura en un lugar, esto en un momento dado puede crear una como tipo fosa y eso acumular o saturar agua también, más la basura, esto puede crear en un momento dado que el agua siempre busca por dónde salir, puede crear alguna grieta y esto pues solventar las bases de la cumbre, de la colina y esto generar el alud. La otra parte, pues el hecho de estar socavando también la cumbre, en sacar piedrín o arena, esto también debilita en cualquier parte del territorio nacional, puede debilitar una colina y llevar y sufrir este daño como lo fue la luz a las personas. Y el otro escenario que se maneja también, pues es que a raíz del sismo anterior se han creado algunas fisuras en la colina y por la saturación de agua, por supuesto, que tiene mucho que ver el cambio climático que se ha dado actualmente en el estado de Guatemala, ha dañado también esa colina y se da el alud y lamentablemente hemos tenido esas pérdidas de vidas humanas que estamos lamentando. Coronel, ¿en cuántos días podría ya tenerse la evaluación completa, una idea clara de qué pudo haber provocado esta tragedia? Bueno, esto tiene que ver mucho personal técnico, tanto con Red como Ejército, que pues están colaborando en el área y para determinar en realidad qué fue lo que se dio. La verdad, no es buscar un palo, sino determinar qué fue lo que se dio en el lugar, el por qué se dio esta luz y evitar que se vuelva a dar otro igual, no solo en esta área, sino en cualquier parte de la República que pueda afectar y máxime las casas, las viviendas que están alrededor de esas colinas, que también entiendan que hay que en un momento dado, pues dejar los hogares, pasar a los albergues y evitar que pase esta crisis del clima que tenemos con las lluvias actualmente. En el caso de Cambrai, digamos, la diferencia con lo que ocurre en esta cumbre de Huachuná es que ahí fue desviada la cauce de un río de aguas negras y esto fue socavando el terreno. Entonces no son escenarios similares, son totalmente diferentes, por las dudas y las comparaciones también que han existido. Así es, esto es totalmente diferente, no tiene nada que ver en lo que pasó en Solomá, en Huehuetenango, con lo que pasó en el Cambrai. Esta es otra situación diferente debido a la saturación de agua también, que por cierto también afectó. Y la topografía del terreno, que es vital en el lugar. Perfecto. Coronel García, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Telediario.